así que tratamos de optimizarlo al máximo. Bien, a continuación vamos a presentar al doctor Jorge Payares Rivera. El doctor Jorge Payares Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Central. Además, es abogado de los juzgados y tribunales de la República por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Doctor en jurisprudencia por la Universidad Central, es especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, tiene un máster en Derecho Penal y Criminología, un diplomado en Investigación de Derecho Civil, es especialista en Derecho Comparado, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, tiene un diplomado superior en Contratación Laboral, es especialista en Consultoría Jurídico-Laboral, máster en docencia universitaria e instituciones e investigaciones educativas. Fue catedrático de la Universidad Regional Autónoma de los Andes de Santo Domingo en Derecho Penal. Fue catedrático de la PUCE de Santo Domingo, tutor docente de la UTPL, articulista en Diario La Hora. Fue abogado de CEPAR y Projusticia. Fue también conjuez permanente de la segunda sala de lo penal de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. También fue magistrado de la Corte Nacional de Justicia de la primera sala de lo laboral, siendo su presidente, digamos presidente de la sala de lo laboral de la Corte Nacional de Justicia. También ha sido capacitador de la Escuela Judicial y ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional. Entre sus obras destacan La peligrosidad como fundamento de la responsabilidad penal, El daño moral y sus factores de valoración en el ámbito civil, primera y segunda edición, Penalización en el ámbito laboral y Delitos laborales en el COIP, que justamente es la obra que me permito, con la venia del doctor, indicarles a ustedes, toda vez que resulta sumamente interesante el hecho de que, en primer lugar, pues contemos con doctrinarios que estén impulsando los estudios y profundizando en la materia laboral y sus diferentes relaciones con otras materias del derecho. En ese sentido, la verdad, felicito este trabajo y les invito a ustedes, estimados participantes, para que puedan también adquirir estas obras. Y de hecho, próximamente estaremos con el doctor Payares coordinando la presentación de su reciente publicación. Así que, bueno, ese detalle ya se lo sabrá decir el doctor. Bienvenido, estimado doctor Payares. Gracias, a Latin Juris. Gracias por la invitación, doctor Damián Armijos, a este curso de actualización del derecho laboral público y privado. El tema que hoy vamos a tratar con los compañeros, colegas, estudiantes, profesores y público, que estamos hablando sea a nivel nacional o internacional, es las infracciones penales en la relación laboral y violencia laboral a la mujer o género, que está en boga aquello, lo que hace rato manifestaba previo a iniciar el doctor Damián Armijos, se indicaba el libro que es obra y fruto de toda una experiencia en la Corte Nacional, cuando fui juez nacional desde el 17 de enero del de diciembre del 2008 al 26 de enero del 2012, cuando se realizaba únicamente la revisión y los juicios de casación en especial. Y esa obra salió fruto de aquello, donde estamos vedados de analizar pruebas, pero nosotros sacamos ciertas experiencias. Ahora, partiendo con el tema, vamos a analizar la vulneración de los derechos laborales en el Código Orgánico Integral Penal. Partamos con nuestra Constitución de la República. Nuestra Constitución de la República, aprobada en Montecristi, en su artículo 327, manifiesta la relación laboral entre los trabajadores y empleadores es bilateral y directa. Siendo así, prohíbe todo tipo de precarización, así como la intermediación laboral, la terciarización, las actividades propias o habituales de una empresa empleadora, contratación laboral por horas o cualquier otra forma que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva.
Aquí hablamos del incumplimiento de obligaciones. La primera vulneración que vamos a analizar. La segunda, el fraude. Tercero, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penaliza y es sancionado de acuerdo a la ley. De esa forma, el incumplimiento de las obligaciones se da por cuanto el empleador no paga las remuneraciones acordadas, por exagerar en horas de trabajo, las ofensas, el acoso laboral, el acoso sexual laboral, el maltrato psicológico y el cambio de actividades y otras más que vamos a analizar el día de hoy. Siendo así, partamos por algo que se habló hace rato, el acoso laboral y el acoso moral en el lugar de trabajo, conocido frecuentemente con la terminología en inglés de mobbing, que significa asediar, acosar, molestar, acorralar, fastidiar a la trabajadora. Esta acción del hostigador o hostigadores conduce a producir miedo, terror a aquel trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, como en efecto se puede enfermar el trabajador. El trabajador se enferma psicológicamente. El psiquis es el que le va a afectar a aquella persona. Esta persona o el grupo recibe esa violencia psicológica o injustificada de ese hostigador en su lugar de trabajo y esa afectación llevará a ese trabajador ¿a dónde? A su casa, a su hogar. Y a lo mejor la mujer se va a sentir preocupada, la madre, los hijos, todos se sentirán preocupados, de decir, ¿qué pasa con él? Fue a trabajar. ¿Qué sucede? Viene hablando psicológicamente, malhumorado, inquieto, viene fastidiado. Y muchas veces le vemos hasta de mal humor a aquella persona. Lo que se pretende terminar con esto, con el hostigamiento, la intimidación, la perturbación. Haciendo aquello es con la fe de que abandone el trabajo. ¿Cuándo va a suceder? Ahí viene la pregunta grande. ¿Cuándo va a suceder? A lo mejor va a suceder cuando aquella persona ha trabajado largo tiempo. A lo mejor cuando aquella persona está enferma. O bueno, el empleador verá en qué momento. El fraude es otro elemento del artículo 327 de la Constitución, parte final donde está señalado. En el fraude, que no es otra cosa que el engaño en un contrato de trabajo para el que ocasiona el empleador al trabajador u obrero, sobre todo puede ser aplicable dentro de las clases de contrato. ¿Qué suele suceder? A veces el patrón dice, firma el contrato. El trabajador, bien, gracias, como necesita el trabajo, firmó, coge y firma. Siguiente hoja, coge y firma. Siguiente hoja, coge y firma. Pero en la cuarta le puso a lo mejor la renuncia. Lo que el colega que me antecedió manifestaba, hasta la renuncia lo hacen firmar. Eso suele suceder con la patronal, con la clase patronal. También de esa forma, como no leyó quién necesita más el trabajador laborar, en ese contrato le hicieron firmar con una remuneración distinta. Hoy gana $400 y supongamos que le pusieron por 8 horas y trabajando de lunes a viernes le colocaron $300 mensuales. ¿Tenemos o no un fraude en ese contrato? Sí. También puede existir otra figura que es el enriquecimiento injusto, el enriquecimiento privado injusto. Vea, por ahí va saliendo el objeto del contrato. Este objeto del contrato, nosotros todos sabemos que tiene que ser un contrato lícito. ¿Para qué le contratan? A lo mejor le dicen, usted va a ser el vaquero en la finca o va a ser el guardián. Pero el patrón de pronto en la noche se pone a trasladar
objetos. Se pone a llevar unos saquitos y muchas cosas más que ya vamos a explicar caso por caso en los delitos que puede verse inmiscuido el trabajador por el patrón. Ahí vemos que ya no es tan lícito la causa, cuando debe de ser causa lícita. ¿Para qué contrato? Para que me cuide la finca, para que me cuide la quinta, que cuide la casa. ¿Para qué contrato? Para que sea mi cocinera, para que sea quien va a lavar mi ropa, para que a lo mejor de cuidando a los niños, a los nietos y todo aquello. Y de ello pueden llegar a ocasionar con ese fraude hasta un despido intempestivo con el fraude que también hablaremos. La simulación. El mismo artículo de 37 es claro en manifestar en sus últimas líneas en la Constitución. Dentro de este concepto de simulación, es conveniente distinguir varios aspectos. Simulación, que no es otra cosa que a lo mejor tiene alguna enfermedad que no existe. ¿Qué pudiéramos decir? A lo mejor el patrón va a decir, tengo hoy. Puede decir, tengo coronavirus. Y el trabajador salió disparado, salió corriendo de ahí. Sálvese quien pueda y me desaparezco con la finalidad de salvar mi vida y ponerme a buen recaudo. Sobre simulación, otra figura, simulación y sobre simulación. Exagera los síntomas, la discapacidad de la enfermedad que padece. Imagínese, va a decir a lo mejor que el coronavirus, aquí es la casa del patrón, y a unos 10 metros o 20 metros queda la del trabajador. Dice que esta enfermedad a lo mejor el aire le transmite para allá. Ese trabajador hoy mismo se va, aunque esté afiliado al seguro, sin pensar en que a lo mejor van a despedirle o no. Y él vivazmente, el patrón dice, se fue este, ahora sí tengo el despido intempestivo de este muchacho. Imputaciones falsas, la atribuyen falsamente. Enfermedades, la atribuyen falsamente, la falta de probidad, de algo más le han de buscar para el trabajador. Hay muchas cosas que lo buscan el empleador. Hay que distinguir entre el simulador puro, que pretende aparentar de manera clara, consciente, un padecimiento que no sufre en realidad, y el simulador relativo, que exagera, complica, adorna el trastorno, como el caso que le hablaba del coronavirus. Hoy, nosotros escuchamos coronavirus, tratamos todos de ponernos a buen recaudo. Y es por ello que nosotros tenemos que darnos cuenta que existe un falso acosador, falso móvil o simulación laboral. Nosotros encontramos aquello, pero dentro de ello nosotros vamos a encontrar el falso acoso utiliza la comunicación paradójica, el engaño, la manipulación, o sea que la comunicación es en contravía. A lo mejor el vecino le dice, yo estoy bien, bien de salud, y en la finca llega el trabajador y dice, tengo coronavirus. Imagínense, también el acosador suele presentar trastorno mental, como la paranoia o una persona paranoia o un querellante personalizado con un trastorno disocial. Nosotros nos encontramos muchas veces con que el patrón a lo mejor le cree al trabajador hasta lo que, perdóneme en la terminología brusca, decir este ladrón. Suele suceder que más luego les explico de toda esa experiencia que tuve, hasta cómo al trabajador hasta le sometieron a un delito informático. Ahí nosotros encontramos estos acosadores, estos simuladores. El falso acoso se siente seguro y convencido. No le preocupa la relación del conflicto, lo que busca es un acuerdo y denuncias precoz. ¿A cambio de qué? De que el trabajador se vaya. Despedirle. Este falso acosador también suele tener malos informes de sus antecedentes laborales por parte de los compañeros y los superiores del trabajador.
Esto suele suceder en las compañías. Antes se decía, los de recursos humanos, ellos son, o los administradores, o los supervisores, ellos son los que le van a lo mejor a colocar un informe, una conducta mala al trabajador, o a lo mejor que es el más vago del grupo, cuando el vago lo realizó, ese supervisor, ese administrador, ese mayordomo, el vago lo realizó al trabajador a quien se raja laborando. El falso acosado puede disminuir su pobre capacidad y los recursos personales para el trabajo. ¿Qué pasa con el trabajador? Él va a disminuir sus condiciones de trabajo, sus condiciones intelectuales y volitivas. Él, todo eso va a pasar con él, esa persona. El falso acosado hará intentos de denuncias y hasta recibirá denuncias anónimas. Él va a sufrir mucho. Y a lo mejor nosotros vamos a ver a lo mejor que le pueden ocasionar daño moral. Ahora sí, el enriquecimiento injusto. Cuarto elemento. Ese enriquecimiento injusto en materia laboral se penaliza y sanciona de acuerdo a la ley. Nuestro país sí sanciona aquello. Ese enriquecimiento injusto sale de qué? De lo que se dice enriquecimiento ilícito en el campo penal, que es para el empleado público. Acá, en cambio, es enriquecimiento injusto ¿para quién? Para los comunes, todos nosotros que somos comunes, de cómo explotamos al trabajador. Siendo así, nosotros podemos dar por derechos naturales equitativos y ninguno se haga rico con el detrimento de otro y con la injuria al otro. Seguimos al trabajador. ¿Al trabajador lo ofendemos o no? Sí, lo injuriamos. Lo acusamos de lo que no es. Y manifestamos hasta de que va a morir hasta de lo que no es. Es por ello nuestra Constitución de la República, en el artículo 33, manifiesta que el trabajo es un derecho y un deber social, es un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El derecho garantiza a la persona trabajadora en pleno respeto al respeto a la dignidad, su vida decorosa, remuneración, retribución justa y desempeño de trabajo saludable, libremente escogido o aceptado. Nuestra Constitución es clara en manifestar aquello, pero también manifiesta en su artículo 34 que tiene derecho a la seguridad social, es un derecho renunciable de toda persona y deberá ser será deber y responsabilidad primordial del Estado. En conclusión, diremos que este artículo 327 de la Constitución penaliza por las siguientes infracciones. Hace rato detallé el incumplimiento de las obligaciones laborales, especialmente por el empleador, patrón, gerentes, administradores, supervisores, mayordomos, hasta las secretarias, que se enmarca en el artículo 42 del Código de Trabajo. El fraude, el segundo elemento, cuando se coloca en la lista trabajadores o enrola personas que no laboran en la empresa y cobran sus remuneraciones como que si laboraran. Falta de pago de remuneraciones, pagos incompletos de remuneraciones, provocando diferencia salarial. Al IES, por cuanto no son afiliados. En cambio, en el IES, para el IES existe el delito y la contravención por la falta de afiliación, que también vamos a analizar. La simulación, cuando hace contratos como si fueran contratos civiles, afecta a personas trabajadoras, burlando o tratando de evitar las órdenes como patrón y la dependencia. Aquí quiero ser un poco claro. Muchas veces al trabajador lo contratan para que, con su esfuerzo físico, ojo, esfuerzo físico, no el intelectual, porque muchas veces podemos haber abogados, pero que tenemos el título de abogado, médicos que tienen el título de médico, pero no les gusta la profesión. Muchas veces los encontramos como albañiles, los encontramos como herradores de ganado y muchas actividades más, o como guardias. ¿Hay o no esfuerzo físico? Sí. En ello los contratan como contratos civiles.
pero ellos son trabajadores. E incluso les hacen que saquen, ojo, les hacen que saque el RISTRES, el RUG, así manifiesta. Y le dice, y tú de paso me vas a cobrar el 12%, te voy a cobrar el 12% y la retención también vamos a hacer. No es permitido aquello. Tres casos que se dio en la Corte Nacional de Justicia. Bueno, y el tiempo no nos dio, si no hubiese sido fallo de triple reiteración. Caso Pacifique en Manta. Ahí en aquello sentenciamos, porque fui parte de la sala, de que el trabajador no retiene el 12% ni tampoco debe de tener o cobrar o que le cobren el 12% ni nada por el estilo, porque ellas eran trabajadoras. En el gobierno anterior sucedió en el 2009 y ustedes encuentran en el Google aquellas sentencias donde cómo se burla del trabajador. El enriquecimiento injusto no es otra cosa, consecuencia de la explotación laboral cuando hay falta de pago. Hoy, al anterior expositor sabiamente manifestaba todo cómo puede suceder. El señor presidente de la República envió a la Asamblea Nacional para que se cometa el enriquecimiento injusto. Cuando dice, hay que disminuir las horas de trabajo. Ahora va a trabajar de las 8, va a trabajar 6. Y le vamos a descontar por aquello. Pero el vivo empleador, él no paga ese 55% porque deben de ponerle 4 horitas y le están dando $250. Este vivo ya aplicaba antes de, cuando era proyecto, ya aplicó. Señores, nosotros hablamos de ese enriquecimiento injusto. Otra, muchas veces la remuneración, bueno, ya las remuneraciones no son justas. No hay 13ª ni 14ª remuneración para aquellos trabajadores. Les esconden, no les pagan o les hacen firmar algún documento. La falta de pago de utilidades. Hoy, con el coronavirus, se crearon. El pago del 2019 que tenían que hacer en el mes de marzo, ya no lo hicieron. Quebramos, dice. ¿Y el dinero dónde guardaron? No les pagan las vacaciones, no les pagan horas extraordinarias, peor suplementarias. Todo aquello nosotros tenemos. Ahora, vamos a hablar nosotros de las obligaciones del empleador y trabajador. Primeramente, vamos a topar la dependencia, el artículo 8 de nuestro Código del Trabajo manifiesta al contrato individual. El contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se somete para con otra a prestar sus servicios lícitos personales bajo dependencia o remuneración y fijada por convenio, la ley o el contrato colectivo o la costumbre. A ello, los magistrados, los ex magistrados de la primera sala de la Corte Suprema, el doctor Alfredo Jaramillo y Rubán Darío Bravo, manifestaron que tienen que cumplir ciertos elementos. Son tres: servicios lícitos y personales, dependencia y subordinación, y el pago de la remuneración. A todo ello, hay que tomar en cuenta que el convenio no es más que celebrar el contrato entre las dos partes, ¿no?, y que sea de mutuo acuerdo bajo el convenio, la modalidad que rija en el contrato. Este tipo de contrato, el convenio, puede ser tácito o puede ser escrito. La dependencia consiste en que el trabajador se comprometa a prestar sus servicios siguiendo las órdenes, dirección, instrucciones de las personas que contrató o de las que representen. Muchas veces, ¿qué encontramos? Sí, las órdenes no son del dueño de la empresa o de la compañía, son del mayordomo, del administrador, de la secretaria o de algún jefe de grupo.
Eso nosotros encontramos. Y nosotros nos topamos con la subordinación, siempre tiene que ser de naturaleza económica, disciplinaria, administrativa y en ocasiones hasta técnicas. Todo aquello debemos de seguir, todo aquello el trabajador tiene que seguir. La remuneración es la finalidad del trabajo que le permite al trabajador obtener medios indispensables para su subsistencia, que consiste en alimentación, vivienda, vestido, salud, educación. Es a ello que tiene, a cambio de ello, él cómo va a responder con el trabajo en el tiempo y el horario determinado. De esa forma, nosotros encontramos esa dependencia. Ahora, nosotros tenemos obligaciones tanto del empleador como del trabajador, que están señaladas en el artículo 42, la del empleador del Código del Trabajo. Siendo así, nosotros vamos a partir. Primero, señores, cuando se dice pagar las cantidades que corresponden al trabajador en los términos del contrato o del acuerdo, que decía hace rato. En ello, cuando el patrón no paga lo justo al trabajador, nos encontramos con el enriquecimiento privado no justificado, uno de los elementos del artículo 326 de la Constitución. Lo mismo que en la doctrina se le conoce que ha sido una manera más sólida de justificar la condenación a indemnización en el caso de delitos o cuasi delitos de toda índole. Imagínense, nosotros nos vamos a encontrar con delitos que van a cometer el patrón cuando no le paga la remuneración justa. Y mucho más, ahora con un decreto y una ley, que ahora es ley, ya no es un anteproyecto, donde está ofendiendo a la clase trabajadora. Si es que le dicen, rebajamos 2 horas de trabajo, queda con 6 diarias. ¿Cuánto tendrá que ser si le descuentan unas cuantas horitas? Saquemos cuentas. Supongamos que gana $400. Si gana $400, descontaron aquel las 2 horitas, tendrán que darle unos $300 mensuales. Pero, los patrones que dicen, vamos a pagarle el 55%. Ni eso. Mis alumnos, especialmente alguien que trabaja en el ámbito privado, que manifestaba, doctor, a mí me están haciendo trabajar las 8 horas, las 8 horas, pero si quiero trabajar, que me mantenga, y si no, me van a pagar $200. Ahora, ¿qué pasa con las chicas o los jóvenes que trabajan en teletrabajo? En teletrabajo es otro. Ellos están trabajando y le piden que trabajen hasta 12 horas. ¿Y cuánto le quieren pagar? $200, $250. ¿Existe o no una diferencia salarial? Sí, señores. Hay mayor trabajo. ¿Estamos o no en un enriquecimiento privado no justificado del patrón? Sí, señores. A ello nos ha conllevado aquella figura de ese decreto presidencial. Pero nuestro Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 297, sanciona aquello. Ojo, colegas, ahí tenemos la vía de la sanción, artículo 297, que dice: el enriquecimiento privado no justificado, la persona que obtenga por sí o para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado, mayor a 200 salarios básicos unificados del trabajador, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Hay o no, señores, un enriquecimiento injustificado el momento que hacemos trabajar a aquellas personas que están en teletrabajo las 12 horas? Y el patrón no le va a ver, pero si contrata un buen ingeniero de sistema, se da cuenta cuántas horas trabajó. No de que a lo mejor viene de los rumores, de los chismes. A la Teresa le vi en la calle. ¿A cuál Teresa? Nadie lo vio, sino que se inventó aquel mentiroso empleador. En el segundo tenemos, señores, el derecho contra la salud.
el numeral 2 topa aquello cuando dice instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene de trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración además las normas que precautelen el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad. Vean, para quienes estamos normales y para quien está discapacitada, tenemos aquello. ¿Hay o no el derecho de salud? Se va a vulnerar. Muchas empresas, señores, no tienen aquello. Vulneran el artículo 326 de nuestra Constitución de la República, donde en su numeral 5 dice, toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en el ámbito adecuado y propicio que garantice la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Aquello, imagínense, nos van a violar el buen vivir nuestro. El mismo que está señalando delitos contra la salud del artículo 214 al 218, que nos pueden vulnerar a nosotros, puede haber un daño permanente a la salud, por cuanto a lo mejor el patrón no tiene un médico, ni siquiera una enfermera, para que a lo mejor nos pueda ver. A lo mejor también la contaminación de sustancias destinadas al consumo humano. Imagínense cómo se maneja una hacienda. Los corrales están mal hechos. El río contaminado. Vea, imagínense, están o no delitos contra la salud realizándose contra nosotros, señores. Nos encontramos, señores, nosotros en aquello también, nuestro Código Orgánico Integral Penal manifiesta el ejercicio ilegal de la profesión. Imagínense, en propiedades o, bueno, hay veces el patrón prefiere no contratar un médico, sino a lo mejor un muchacho que está todavía estudiando medicina, o se encuentra un tecnólogo, o a lo mejor un enfermero. No, pues es por menospreciar cuando se dice necesita un médico. No va a ser a lo mejor que si necesitan un abogado, va a ir a conseguir un tinterillo para que sea a lo mejor quien realice las actividades de toda la empresa, que vaya llevando la parte jurídica. También por desatención del servicio de salud, tenemos nosotros que se atenta contra la salud. Tenemos también otra vulneración, la indemnizar al trabajador por el accidente que sufrió en el trabajo y por enfermedades profesionales, con salvedad el artículo 38 de este código, accidente de trabajo. El 326 manifiesta claramente desde nuestra Constitución en el numeral 6, toda persona rehabilitada después de un accidente o enfermedad tendrá derecho a reintegrar al trabajo y mantener la relación laboral de acuerdo a la ley. A muchos trabajadores han corrido con mala suerte, especialmente cuando nosotros nos encontramos con el servicio doméstico. El artículo 222 de nuestro Código Civil manifiesta los empleadores responderán la conducta de los empleados domésticos en el ejercicio respectivo de sus funciones y aunque en el hecho en que se trate no lo hayan ejecutado ellos. Ahora yo le pongo a ustedes el caso. Muchas veces hay patrones que ordenan a su trabajador a realizar tal o cual acto. Especialmente nosotros encontramos en el campo. No te preocupes. Tú eres quien vas. Si los perros cruzan acá, mátalos del vecino. Si las vacas entran acá, golpéalas. Vea, todo aquello suele suceder, que a veces el patrón ordena y el otro no impide. ¿Qué pasará si no lo hiciere él, no cumpliere sus órdenes? Va a tener a lo mejor problemas. Pero para ello, señores, hay que citar el Código Orgánico Integral Penal en su artículo
24, cuando habla de las causas de exclusión, entre ellos encontramos, no son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de qué, de la fuerza irresistible, movimiento reflejo, estado de inconsciencia, debidamente comprobados. ¿Hay o no fuerza irresistible cuando el trabajador, al trabajador le dice, haz esto, vaya, queme ese monte? Y de pronto se fue el fuego, quemó la propiedad del vecino, del otro vecino, y se hizo un incendio forestal. Nosotros lo encontramos con aquello, hay veces los patrones ordenan, y el otro, por ganarse el pan, por ganarse el día, tiene que cumplir. Siendo así, nos encontramos también con el trabajador cuando el patrón, en el numeral 9 del artículo 42, concede a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en elecciones populares establecidos por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 4 horas, así como es necesario para ser atendido por los facultativos del IES. Tenemos 2 eventos. El primero, que se refiere a la elección, y el otro, estamos en por enfermedad ir al IES. Tenemos el primero, que es el delito de participación. ¿Y qué pasaría cuando tenemos nosotros en el Código Orgánico Integral Penal que los patrones también se meten en aquello, desde el artículo 331 al 335 del COI? En el 331 puede ordenar obstaculizar un proceso electoral. La persona que con violencia o amenaza impide o obstaculice el proceso electoral de cualquier fase será sancionada con pena privativa de tener 5 años. Si la persona responsable es un servidor público, además queda inhabilitado con el doble de la. ¿Qué pasa con el trabajador si su patrón está de candidato a concejal y le va llevando por ahí? Ya le dicen que la campaña se terminó hoy a la medianoche. Y a este muchacho mañana le manda a perifonear. A este muchacho le manda a pegar afiches o papeles al frente del recinto electoral. Ahí nosotros tenemos aquello. O manda a tumbar un árbol para que no entren a votar a tal parroquia. Encontramos aquello, señores, de que muchas veces el patrón incide en aquello. De esa forma, también el artículo 332 del Código Orgánico Integral Penal dice la sustracción de dos papeletas electorales. La persona que sustraiga o sustituya fraudulentamente papeletas de votación electoral será sancionado con una pena privativa de 6 meses a 2 años. ¿Qué suele suceder? También el patrón puede ordenar que vaya a sustraerse o que vaya a sustituir. Cualquiera de esas cosas puede suceder, señores, con el patrón. Hablamos también del fraude electoral, cuando el patrón también puede ordenar que altere los resultados. Supongamos el empleado de la hacienda, los pajaritos, está de vocal o de la mesa ya, y de pronto él comienza a alterar los resultados del proceso electoral, también va a ser sancionado porque su patrón está de candidato a la junta parroquial. Imagínese lo que puede suceder. El patrón muchas veces puede extralimitarse. El numeral 10 habla de respetar las asociaciones de trabajadores. Nuestra Constitución, en su artículo 326, numeral 7, pide garantizar el derecho y la libertad de organización de personas trabajadoras sin autorización previa. Este derecho corresponde para formar sindicatos, gremios, asociaciones, comité de empresa u otras formas de organización, afiliación y desafiliación. Ello es lo que se pide que respete. A veces, para formar asociaciones de trabajadores en las modalidades que decía, es necesario respetar la creación sin autorización del patrón, sino comunican al inspector de trabajo, y el inspector de trabajo inmediatamente comunica al patrón que se ha formado
un sindicato, una asociación dentro de 24 horas y en 72 horas para que conteste. Aquello después, si acaso el patrón es necio, nos veremos obligados a un conflicto colectivo de trabajo. Permitir a los trabajadores faltar o ausentar al trabajo para desempeñar comisiones a la asociación a la que pertenezca siempre que dé aviso al empleador con la oportunidad debida. Los trabajadores, sabiendo lo en qué están, tienen su organización, ellos muchas veces manifiestan que sí están o pertenecen a tal organización, pero a veces los patrones contravienen el artículo 326, numeral 8, cuando manifiesta el Estado estimulará la creación de organizaciones de trabajadores, trabajadoras, empleadores y empleadores de acuerdo a la ley y promoverá y promoverá el funcionamiento democrático participativo de cada uno de aquellos. Nuestro Código Orgánico Integral Penal manifiesta las diversas formas de explotación en el artículo 105 que tipifica a los trabajadores forzados a formar la explotación laboral. Claro, el rato que le van a privar de aquella forma de organizarse, va a haber una explotación forzosa, que el patrón quiere que trabaje, de ser posible, si es de trabajar las 8 horas, él no quiere 8, sino ojalá haya 24 horas, si no hay 25 en el día. Esas formas de explotación nosotros vemos que se debe de evitar. Y por eso habrá trabajos forzados u otras formas de explotación del servicio laboral en los siguientes casos. Cuando se obligue o se engañe a las personas para que realice contra su voluntad un trabajo o servicio o amenace con daños causales a terceras personas. Así también puede suceder. Nosotros tenemos que, hay veces, al trabajador le engañan, como cuando yo les decía, firme el contrato y de paso le ponen la renuncia. Le contrataron de guardián y de pronto aparece de servicios generales. Imagínense a dónde podemos llegar. El otro, como está necesitado, el trabajador está necesitado, ¿qué más le toca? Cuando en esto se utilicen niños o niñas menores de 15 años de edad, prohibido contratar niños menores de 15 años. O si llegase a utilizar adolescentes de 15 a 18 años, necesita, señores, que tenga autorización de un juez de la niñez, familia, niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque va a lo mejor y está, ese niño está, no puede trabajar en situaciones de trabajo peligroso, nocivos o de riesgos que puede existir. Muchas veces, como ellos son más ágiles, a ellos se los utiliza para qué trabajo. Están prohibidos utilizar la violencia o amenaza contra el trabajador. Si no haces esto, te voto. Verás, yo te voto. O muchas veces hasta los golpean a los trabajadores. Ya vamos a hablar acerca de los delitos contra la vida, las lesiones y todo aquello del trabajador. Cuando se obliga a una persona a prestar servicios personales, sobre quien ejerce autoridad como garantía de una deuda. Prohibido, señores, si se le da un préstamo al trabajador, no se puede pedir como garantía, a lo mejor que deje su casa hipotecada, prende algo, nada de aquello. Y más aún, cuando haya préstamo de dineros, prohibido cobrar intereses y a lo mejor va a exagerar aquellos intereses. De esa forma, vamos viendo que esa conducta es bien contradictoria con el artículo 3 del Código de Trabajo, que manifiesta el trabajo es libre para dedicar su esfuerzo y labor lícita a que alguien tenga. De aquello nosotros hemos manifestado, y cuando hablaba de aquellos niños adolescentes, está, señores, enmarcado en el artículo 81 al 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, el mismo que evita aquello. Al patrón le piden tratar a los trabajadores con la debida consideración
no infiriéndoles maltratos de palabra u obra. Ahora sí, señores, nos adentramos más en los delitos laborales dentro del COI. Cuando el patrón le dice, y perdónenme en la terminología, desgraciado infeliz, ¿por qué no hiciste esto? O le menosprecia, le discrimina al afrodescendiente, al indígena de la serranía, al cholo de la costa, al montubio. En esos términos le dice, haz esto. O injuria, perdón, o calumnia, atentando al honor de aquel, especialmente a las mujeres. A ellas son las que van a vulnerar más la patronal. Aquí en Santo Domingo tuve el gusto de 46 juicios laborales llevarles a una empresa que queda en la vía Santo Domingo, La Concordia, por ahí, por Vallehermoso. Ahí el patrón fue claro en manifestar estos, y perdonen, señores, la terminología, no le dijo afrodescendientes, sino negros, estos cholos, estos indios. Ahí así los trató y les puso unos términos que atentaba al honor de las mujeres, al honor de los hombres, a todo aquello. Sucedió una ofensa, había maltrato del empleador. Es por ello que es preferible evitar, pero no pudo llegar a aquello. Es por ello que Juan Larreo Holguín, él manifiesta como injuria, es toda palabra o actitud que ataca al honor y la buena fama de la persona. ¿Acaso que porque es trabajador no tiene fama, no tiene honor? Sí tiene, señores. Y mucho más allá va Echeverry, manifiesta, el nombre que recibe la ofensa contra el honor se distingue entre injuria contumeriosa, también la injuria difamatoria, también nosotros nos encontramos que el término injuria es ofender al honor subjetivo y el nombre de la difamación, las ofensas de aquello. Nuestro Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 182, manifiesta el delito contra el derecho al honor y el buen nombre. Que nos diga negro, que nos diga indio, que nos diga cholo, comenzó. Y nos agrega unos despectivos o peyorativos, se dañó todo. ¿Qué va a suceder ahí? A lo mejor el trabajador se va a ver obligado por el honor gravemente amenazado a iniciar el juicio de calumnia, que puede hacerlo, pero muchas veces por su situación económica no lo realiza, sino que soporta. Nosotros también podemos encontrar las contravenciones en el 396 número 1. Vea, no solamente fue el delito como tal, sino salió una contravención que a lo mejor se profiere expresiones de descrédito y la honra de la persona. Ve negro, haz esto. ¿Es o no un descrédito? Vamos por ahí viendo nosotros ciertos casos que se pueden dar. Ahora, ¿qué pasaría si el patrón actúa con maltratos de obra? Le metió su puntapié al trabajador. ¿Y el trabajador qué va a hacer? A lo mejor va a contestar. ¿Y de qué va a servir? Al contestar, a lo mejor puede haber lesiones, como puede también cometerse delito contra la vida, inviolabilidad de la vida. Si tratamos de la inviolabilidad de la vida, tenemos los homicidios y también tenemos el asesinato. Es por ello que podemos encontrar nosotros homicidio simple, homicidio calificado. Nosotros podemos hallar en aquellas diferenciaciones. Este homicidio, hablemos de aquello, el delito contra la vida, matar a otro, no concurriendo a las circunstancias constitutivas, que no sea parricidio, homicidio calificado o infanticidio. Imagínese un homicidio por cuanto el patrón vino y le golpeó, le metió un puntapié a aquella persona. Nuestro antiguo código penal manifestaba en el 449 de que
quien realiza con intención de dar muerte, pero sin ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo siguiente, sea el homicidio simple. Nosotros nos podríamos encontrar con el homicidio simple. Hoy, nuestro código orgánico integral es mucho más amplio, es genérico. Cuando dice, claramente la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de iglesia de 10 a 13 años. Pero no la de aquellas circunstancias. Tenía que haber puesto la de aquellas circunstancias. No habla. Si no habla de aquello, queda a discreción del juez. El homicidio calificado o asesinato, señores, debe de existir y debe de haberse colocado, pero nuestro Código Orgánico Integral Penal mantiene el asesinato. La persona que mate a otra será sancionado con pena privativa de libertad. Y ahí sí pone las circunstancias, a sabiendas de que la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente. Y ese no es el caso. Colocará a la víctima en indefensión y inferioridad que aproveche de esta situación. ¿Qué será? A lo mejor el patrón, como ni siquiera sabe jugar bolichas, peor jugar fútbol. Y el trabajador es diestro, es corpulento y es más ágil. A lo mejor del primer puñetazo, ¿qué le irá a pasar? Por medio de inundación, envenenamiento, incendio, cualquier otro medio que ponga en peligro la vida. Ese no es el caso tampoco. Bueno, esas situaciones puede llegarse a aumentar deliberadamente e inhumanamente el dolor de la víctima. Claro, puede llegar por cuanto el otro sí, como es más, a lo mejor va a ser más corpulento. Todo aquello puede suceder contra aquel patrón que ni siquiera pudo jugar bolichas, ni sabe jugar bolichas. El homicidio para facilitar otro delito. Eso era, pero ¿con quién? Con el anterior código penal, con el 451. Imagínense cómo a nuestro código orgánico, nuestro código orgánico penal es bastante deteriorado. Habla solamente del homicidio. Dice el homicidio culposo por mala práctica profesional. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado y el ejercicio de o práctica de la profesión. Estamos hablando de profesionales, pero del trabajador lo dejamos de lado ahí. Homicidio en riña sí se puede dar. Golpes, puñetes, puntapiés, cachetadas, piedrazos, garrotazos de lado a lado entre patrón y trabajador. Se puede dar aquello, pero en nuestra legislación tenemos, señores, que a lo mejor como abogado en lo laboral muchas veces suele suceder que los empleados se creen todavía que están en la época de la esclavitud. Pueden maltratar, golpear, ofender, hacer lo que da la gana con el trabajador. A veces viéndose golpeado se produce una riña y como consecuencia de aquello puede producirse un homicidio en riña en cualquiera de las dos partes. Puede ser el muerto, pero de pronto, ¿qué puede utilizar el trabajador? Puede decir la legítima defensa de la persona. Imagínese, puede darse aquello. Recibió el primer golpe y el otro se vio en la necesidad de evitar aquello. También dentro de los delitos de integridad personal, en el artículo 151 hay la tortura. Recordemos nosotros cuando se hablaba de la tortura de una hacienda en la vía Quevedo Santo Domingo. Se decía que ahí torturaban, que ahí mataban a los trabajadores, que era vox populi, y se publicó hasta por los periódicos aquí en el Ecuador. Imagínense que cuando se dice tortura a la persona que infliga a otra persona grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física, psíquica, o someta a condiciones o métodos que anulen la persona y disminuyan la capacidad física y mental, aun cuando no cause dolor o sufrimiento físico o psíquico. Con cualquier fin, ambos supuestos será sancionado con 7 a 10 años. El patrón, el rato que acosa laboralmente, ¿está o no haciendo un sufrimiento psíquico a la persona? Sí. Ah. En las anteriores charlas que se daba, alguien decía, preguntaba al expositor, ¿y qué pasa con el acoso sexual en trabajo? También se puede dar el acoso sexual laboral, que ya vamos a hablar también más tarde. No todo es maravilla, solo el patrón golpea, el patrón hace todo.
También nos encontramos de los delitos contra la libertad personal en el artículo 62, el secuestro extorsivo. ¿Puede o no realizar el secuestro extorsivo el trabajador? Sí, porque él conoce todas las cosas del patrón. Ese patrón es bueno, es agencioso, buena gente, le trae cosas, anda con el dinero en el carro, con muchas cosas, pero de pronto el trabajador, alguien le daña la cabeza y le dice, tu patrón anda con esto y esto otro, cuando entra, cuando sale, y ahora sí, tratemos de cogerle, y por ahí para sacarle un poco de dinero. ¿Nos encontramos o no con aquello? Sí, también puede suceder. Pero también puede suceder, señores, de que la persona que interviene con la víctima mantenga relación laboral, comercial o simule persona de confianza hasta cuarto grado de consejería, segundo de afinidad. Eso encontramos nosotros en aquel hoy. Hoy hablemos de las lesiones también, que se pueden cometer lesiones. Ya dejemos aquellas cosas de que no se pudieron controlar ni patrón ni trabajador. Las lesiones, algo menos. Cuando las lesiones son provocadas o causadas por el empleador, cuando dan maltratos a su trabajador, en la misma que puede haber una respuesta de aquello, de una forma que ocasiona daño a la salud, la integridad física o psicológica. Vean, quienes están en Perú conocen a los tratadistas Néstor Darío Rombola, Lucio Martín Robeira. Ellos manifiestan el daño provocado causó injustamente en la salud e integridad física de un individuo que es el patrón para que configure un delito de lesiones. No debe mediar intención de matar, sino de causar lesiones, mutilización o inutilizar un miembro. Imagínense en aquellos golpes, están y vienen, nadie está ahí diciendo o cuidando de que no va a pasar a mayores. Es por ello que nuestro Código Orgánico Integral Penal sanciona ilustremos con el artículo 117 y 152. El 117 dice que son sancionadas en las lesiones aumentadas a un tercio, pero ahora sí, ¿cómo? En el 152 señalan, señores, cinco condiciones de aquellas lesiones que tenemos. Cuando resulte las lesiones que produce a la víctima un daño o enfermedad incapacidad de 4 a 8 días, será sancionado con una pena de 30 a 60 días. Imagínese el haberse golpeado entre patrón y trabajador. Se dañó la relación laboral, señores. Se dañó. A lo mejor ahí sí van a decir visto bueno. Si preguntan quién comenzó, el patrón fue que me pateó. El patrón me bofeteó. El patrón me lanzó estas cosas o él hizo esto. La respuesta, ahí está. Nosotros encontramos aquello también. Puede producirse un daño o incapacidad de enfermedad de 9 a 30 días y se sanciona de 2 meses a 1 año. Sea el uno o sea el otro, el que primero llegue va, denuncia a fiscalía, me pegó. Y ahí tenemos aquellas acciones. Podemos encontrarnos nosotros una incapacidad de 31 días a 90 días. Ahí sí, ya estamos hablando nosotros de aquellos juicios donde va a tener una pena de 1 a 3 años. Cualquiera de los dos, cualquiera que haya sufrido mayor daño. Si produce en la víctima grave enfermedad o disminución de facultades físicas o mentales o incapacidad, que podemos encontrar que es sancionado de 3 a 5 años. Y asimismo, la víctima, cualquiera de los dos puede suceder que haya enajenación o pérdida de sentidos, facultad de hablar, inutilizar los órganos, que tenemos la pena de 5 a 7 años. De esa forma, señores, vamos encontrando aquello. En el numeral 18 de ese mismo artículo, pagar al trabajador la remuneración que corresponda al tiempo perdido cuando se vea imposibilitado a trabajar por culpa del empleador. El 326 de nuestra Constitución de la República, numeral 8, dice, el Estado estimula la creación de organizaciones de trabajadores
y de empleadores promoverán el funcionamiento democrático participativo. Y en el mismo, en el artículo 38, la remuneración será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de las personas para la familia. Y ese salario es inembargable, señores, salvo el caso de alimentos. Pero muchas veces el patrón no paga completo aquel trabajo. Y aquello nos trae lo que manifestaba hace rato, el enriquecimiento injustificado. Pero también nos encontramos de que puede ocasionarse el trabajo forzoso que nuestro Código Orgánico Integral Penal sanciona en el artículo 105 de tipifica y sanciona el delito. Porque puede darse a lo mejor que se engañe al trabajador y realizar trabajos contra su voluntad. O puede ser que se utilicen niñas o niños. Esa forma tenemos también de que van a tener a lo mejor a menores de 15 y mayores, y perdón, menores de edad que tienen 15 años y menores de 18 años a trabajar en situaciones de peligro, nocivo y de riesgo. Vea, y en aquellos dos, en este tercero en especial, autorización del juez de familia, niñez y adolescencia. A veces podemos toparnos en aquellos que estamos hablando, nosotros podemos toparnos, señores, a lo mejor que el trabajo no es remunerado y a lo mejor es hasta engañada la trabajadora. Nosotros tenemos la explotación laboral. Puede darse el delito de trata. El trata no solamente es el trata sexual, sino trata laboral. La trata laboral es donde, si vamos a sacar a un trabajador de aquí, del Ecuador, tiene que existir un garante. El mismo que se fijará todas las condiciones para que salga aquello contra su vida, que puede ser el trabajador, y el pasaje de regreso. ¿Qué pasará si a lo mejor es aquí en el Ecuador? Aquí en el Ecuador tenemos también que puede darse el trabajo de trata. Muchas veces nosotros encontramos para aquellos delitos de trata, encontramos nosotros en los periódicos que dice se necesita persona de, hablan, mujeres de 18 años a 22, estamos o no en trata para cometer delitos sexuales. Vea, ahí nosotros nos encontramos. Y de paso, me inmiscuyo, porque a lo mejor, bueno, por muchas cosas en el tiempo, en los delitos de acoso sexual laboral. En los delitos de acoso sexual laboral, nos topamos nosotros con que muchas veces el empleador pide a lo mejor a su administrador, a su mayordomo, a su secretaria, dice, la Juana, me invento un nombre, la Juana ha venido a trabajar, pero es lindísima, es bellísima, dice. Pero como el personal antiguo ya sabe, ya conoce, de pronto dice, ¿sabe qué? Invítale a que voy a salir con ella a comer hoy. Voy a cenar hoy con ella. Pero la trabajadora, por su necesidad, salió. Ahora sí, él le va a decir, él, a lo mejor porque salió, ella va y dice, quiero una mejora laboral, yo te puedo ascender a trabajo, del trabajo. Tú eres dependienta, demostrador. Puedes ahora ser cajera. ¿A cambio de qué? ¿Hay o no el acoso sexual laboral? También nuestro Código Orgánico Integral Penal sanciona aquello, porque se está cometiendo, señores, aquellos delitos, el acoso sexual laboral. Puede ser ese acoso sexual laboral por mejora en el trabajo, por mejorar el sueldo, o porque el patrón de verdad, aunque no pidió ninguna de aquellas cosas, quiere molestar. Tiene camino abierto la trabajadora en concurrir a fiscalía y denunciar aquellos hechos. Asimismo, se pueden cometer delitos con el patrón. Les manifestaba hace rato que de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal pueden cometerse delitos que pueden estar sancionados y tipificados por delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización. O sea, estamos hablando de materia droga 219 a 228.
le dejan a cuidar la casa y el señor viene con saquillos y guarda, viene con saquillos y guarda. Y de pronto, cuando viene la policía, ¿a quién le van a capturar? Al guardián, al trabajador. Ahora, ¿cómo va a justificar que era trabajador? No le ha afiliado al seguro, no hay contrato, y el patrón, en el momento que van y le dicen, le ponen provisión de tajanar, pues yo no sabía de aquel. El trabajador, como necesitaba para mantenerse, para vivir, ahí están las consecuencias. También se pueden cometer los delitos contra el medio ambiente o la Pachamama, siendo así, ya provocamos aquellos delitos contra la Pachamama que están tipificados y sancionados en el artículo 245 al 248, invasión de áreas de importancia ecológica, incendios forestales, la vegetación, todo aquello va a existir. Y como contravención, la muerte, maltrato y muerte de animales, que también ya se están sancionando actualmente. Como nosotros tenemos mucho más que hablar de aquello, vamos también a tratar de cerrar con la violencia laboral de la mujer o de género y la ley de erradicación contra la violencia de la mujer y la violencia psicológica. Cuando nosotros hablamos de violencia contra la mujer, imagínense muchas veces por ser mujer que discrimina la patronal. Por ser mujer, a veces la carga horaria mismo. Y de igual forma, nosotros tenemos por ser mujer hoy con ese trabajo que nosotros tenemos que se han inventado. Si trabajas 6 horas, te pagamos tanto por ser mujer. Imagínense. O nos encontramos con un discapacitado de igual forma. Y como para culminar, señores, nosotros vemos que le provocan a aquella mujer la violencia de violencia psicológica, con la violencia laboral, violencia psicológica, con la violencia aquella de que no puedes trabajar, ella está pensando en qué, en que va a pasar mal. O cualquier trabajador, incluido la mujer o alguien de género, el momento que va a trabajar, le despide intempestivamente el trabajador, al trabajador por cualquier motivo o porque le da la regalada gana el empleador, le ocasiona violencia psicológica. Y en nuestra legislación nacional no está tipificado, perdón, no está señalado sancionar el daño moral laboral. Esa es mi intervención que hoy día he realizado. Gracias a Latin Juris, gracias también por darme la oportunidad y estoy listo para concurrir a otra invitación que pueda ayudarle a ustedes a dar la charla sobre casación laboral, que lo conozco y puedo compartir con ustedes, y muchas obras, otra obra más que tengo en vigencia que con Latin Juris vamos a coordinar, trabajar. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera, desde luego, pues, ratificar mi agradecimiento y mi reconocimiento por su intervención. Asimismo, hay muchísimos comentarios que nos preguntaban cómo pueden hacer para disponer, para adquirir su obra de los delitos laborales en OIP. ¿Cómo se podría hacer, estimado doctor? Ya, verá, Damián. Ustedes me han dado la oportunidad de participar. Voy a dejar donde usted que nos ayude para que ellos obtengan la obra, porque la obra habla de muchas cosas que tiene doctrina, tiene análisis y tiene jurisprudencia de corte nacional, como hay uno en delito informático que se está hablando y después salió aquellos. Eso sería, Damián, compartiremos contigo para que veas cómo hacer llegar. Enviaría a Quito que te entreguen. Ah, muy bien, muy, muy bien, doctor. Bien, en ese caso, bueno, ya iremos viendo la forma en que las podamos distribuir. Bueno, Inmo Saracay dice, por favor, su ayuda. Dice, si una persona es accionista y trabajador, vendedor, recaudador,
de una empresa privada durante un periodo de 6 meses ha cobrado factura pero no ha entregado todo el dinero, determinándose un faltante de $6,000 en perjuicio de la empresa. ¿Cuál es la acción a seguir? Bueno, es por falta de probidad que pueden seguir el visto bueno. De ahí, justificar que hay el faltante, puede ser por factura, puede ser por notas de venta, por cualquier medio que ellos tengan. Pero cuidado, las patronal muchas veces cogen y van y denuncian robo, estafa, abuso de confianza en la fiscalía. Tiene que existir primeramente el visto bueno, porque tenemos un caso así, justo en el libro que yo topo, por la falta de probidad que cogió y denunciaron a un palestino, un hotel prestigioso de Guayaquil. Y en primera instancia le dijeron, no hay el visto bueno de esto. Corte Provincial dijo, no hay esto. Y nosotros ratificamos, no existe, no casa la sentencia. Eso también. Ok. A ver. Por acá tengo otra pregunta. Dice, dice Conchita Villarroel, dice, en una empresa florícola en Cayambe, contrataron a un médico para los trabajadores que los trate como médico general, pero él era odontólogo. Pregunta si es que esto es legal. Vea, ¿existe o no la simulación? Lo que yo les decía. Por eso decía, es como que la empresa está contratando un abogado y ha llevado un tinterillo. Es como que llevara a un abogado para que sea el médico de la floricultura. Imagínense, primeramente que entramos nosotros a todos los trabajadores cometemos el fraude en ofrecer a alguien que no es quien y otra, que es él no es el profesional indicado. En ello deberían de ir a Inspectoría de Trabajo, decir, ha vulnerado nuestros derechos llevando a tal persona que a lo mejor les puede dar una infección. No va él a dar pie con bola, diríamos. Es por ello que tienen que concurrir a aquel lugar para que le citen al patrón para que cumpla buscando su médico general o un internista. De preferencia sería un internista que va a localizar todas las dolencias de aquellos trabajadores. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bien, bueno, hay muchos también comentarios de felicitaciones por su ponencia. Excelente exposición, dice. Saludos a sí mismo, doctor. Bueno, muchísimas gracias por su participación, estimado doctor. Nosotros seguiremos, pues nos ponemos a su disposición también para coordinar la presentación de sus obras. Enhorabuena, pues hay muchísimo interés también por parte de los colegas en poderla revisar. Así que cuente con nosotros, doctor, para estos fines. Y la verdad, para nosotros será siempre un honor promover la academia a nivel del Ecuador y, por supuesto, a nivel de América Latina. Gracias, Damián. Les agradezco a todos y la paciencia que tuvieron de escucharme a todas las personas que están participando. Muchísimas gracias. No, al contrario, doctor. Muchas gracias a ustedes. La verdad, escucharle fue un gusto. Y para todos ustedes, estimados cursantes, quiero decirles que mañana ya será la última jornada de este curso de actualización en Derecho Laboral Público y Privado, de tal forma que los esperamos asimismo a partir de las 6 de la tarde, y vamos a cerrar este curso con 3 temas que son de vital importancia. Ya hemos visto el juicio del trabajo, pero ahora vamos a ver también el juicio contencioso administrativo, es decir, cómo se tutelan los derechos de los trabajadores en el ámbito privado a través del juicio del trabajo, en el ámbito público a través del juicio contencioso administrativo, pero también vamos a abordar la acción de protección para la tutela de los derechos laborales. Es importantísimo poder tener claro cuáles son los aspectos que tornan
digamos, procedentes ciertas acciones de tal forma que no exista confusión en el ejercicio de las acciones que franquea la ley, y de esta forma los cursantes de este programa académico puedan tener claro cuáles son los panoramas que se deben de seguir. Y finalmente se abordará también el tema relacionado con la acción de repetición. Decíamos a lo largo de este programa que en el ámbito de la prestación del servicio público, absolutamente todos los servidores públicos tienen responsabilidad en el ejercicio de sus actos. Y como consecuencia de esa responsabilidad existe, entre otras medidas, acciones como la acción de repetición, que tiene que ver con esos procesos que sigue el Estado en contra del servidor público por cuya acción, por efectos de culpa grave o dolo en sus actuaciones, ha prestado deficientemente el servicio, y por lo tanto eso generó como consecuencia la responsabilidad del Estado, que tuvo que pagar indemnizaciones, y son indemnizaciones que en el fondo se pagan con recursos de todos. De tal forma que resulta interesante conocer cuáles son los aspectos de ese proceso de la acción de repetición en contra de los servidores públicos que provocaron estos daños. De esa forma, daremos por finalizado el programa. Así que los esperamos el día de mañana, estimados cursantes. Y bien, por esta ocasión, pues agradecemos su participación y les deseamos a todas y todos un feliz y reparador descanso. Hasta el día de mañana.